fatal. Vamos a ver, esto es 2 menos 1. No te salen las rayitas, pues pregúntale a Maradona. Es que está fatal. ¿Tienes en la hoja dónde viene esto? No, a ver. Es que no, es que yo no lo veo. Es que está muy mal. Es que no. Yo no lo veo. Es esto. Esto está aquí y ahora en este número hay otra. Y en este, en el segundo número hay otra. Y así. Escríbela tú. Es que yo tampoco sé. No. Si tú me estás diciendo cómo es. Sigue. ¿Ustedes entendéis algo ahí o no? De abajo arriba. ¿No? ¿Yo? ¿Eso qué es? La primera vez yo lo veo. ¿Y también? ¿Qué vas también? Que sí. Que no. Que sí. Hazme caso. Que sí, que mira. Hay que hacer primero el de abajo, tener más un 25. ¿Eso qué? No será lo mismo. Muy bien. Eso sí. Eso sí lo veo yo. Vamos a ver. Esto sería. Me voy a pensar de escribir, pero vamos. Ahora, ¿cuánto es 1 partido 3 más 1 quinto? 1 partido 3 más 1 quinto. 3 más 1 quinto, todo el mundo sabe qué es. 5 por 3, 15, más 1, 16. 1 partido 16 quinto, que es 5 partido 16. Está ahí bien, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora aquí. Ahora tengo que hacer 1 menos 5 partido 16. 1 menos 5 partido 16 es 11 partido 16. ¿Vale? Y 2 partidos, 11 partido 6, 6 no, 16, es esto. ¿Qué? 2 por 16, 32 entre 11. O sea que esto es 2 menos 1 partido, 2 más 3, pues entonces que lo he escrito mal, pero a mí lo que me importa es el proceso. No. Y si los números están mal o algo está mal puesto, me da igual. 2 más 32 partido 11. Ahora, 2 más 32 partido 11 sería 11 por 2, 22. 22 más 32... ¿Cuánto es? 54. 54 entre 11. Y me queda 3 entre 54 entre 11. ¿Qué es 3 dividido 54 entre 11? 33 partido 54. O sea que esto es 2 menos 1 partido. 2 más 33 partido 54. 20 cosas más feas. Ahora. 2 más 33 partido 54 es 54 por 2 más 33. ¿141 partido 54? ¿Qué sería si lo divido entre 1? 54 partido 141. Entonces sería 2 menos 54 partido 141. Si me he equivocado en algún número, no, o lo hemos puesto mal,
Y lo que me importa es... ...228 partido 141. Me da a mí. Lo tuvo a veces dar lo mismo. A mí no me da lo mismo. Y no me he equivocado. O sea que alguno de esos números no está en ese orden. O no lo hemos escrito bien.